¿Qué tal estamos? A ver, que pongo el chat. Está puesto el tweet. Buenas, Fran. Buenas, Tom. Buenas, Rufis. República. Me da tiempo hace un rato. Buenas, Ragnar. Eso, en principio. Uy, se perdieron fotogramas. Ah, voy a cerrar Twitter. Ya luego lo abriré. Porque en principio la idea hoy es. Charleta normal. Al principio, hasta que llegue Murky, o hasta que corte y luego ya empezaré otra vez con Murky, porque se ha terminado el juego hoy y en principio eso, me dijo hacer directo hablando del juego y no sé cuándo llegará. Murky suele llegar muy tarde, no sé qué hora es en España ahora mismo, creo que a las 9 menos 20, así que a lo mejor es un poco pronto para Murky. Solo estaría hasta que llegue un amigo para el LOL, pero yo al menos te veo. Nada, hombre. Un ratete para saludar y para charlar un rato siempre está bien. Así que nada, hoy en así actualización de mi vida semi-independiente en los Estados Unidos. Básicamente la comida que me pide es una mierda. Sobre todo el mac and cheese. El mac and cheese, que fue lo primero que comí un día. Horrible. O sea, al principio sabía mac and cheese, que aquí los mac and cheese saben todos iguales. Indepe, pues. Y luego tenía como un regusto industrial horrible, que sabía mierda, no lo siguiente. Así que estoy por tirarlos. Luego el arroz blanco con mucho queso y salchichas, bien. Y la pizza que me hice ayer por la noche, como todas las de aquí, es mediocre. Pero bueno, hoy pensaba ir a comprar, porque necesito agua, que me queda poca agua. Y necesito, pues eso, si quiero tirar los mac and cheese. Marcos, gracias por el follow. Básicamente tengo que pillarme algo de reserva. Pensaba pillarme más arroz, más yogures para niños y no sé, alguna cosa más, porque si no me voy a morir de hambre. Pero bueno, es que llevo aquí desde finales de agosto. No había que... ¿Por qué se pierden fotogramas? Si hay algo de lag, no sé por qué es. O sea, mi ordenador está bajo mínimos. Tiene todo quitado. Quitando la música. No lo sé. No sé por qué. Si hay lag o algo, lo siento, pero no. O sea, hoy sé que no es culpa mía. Tengo todo quitado y en principio estoy yo solo en el edificio prácticamente, así que debería ir bien. Pero en fin. Ayuda, que 3DS me cojo la naranjita o la verde de Mario Kart. La de Mario Kart. Digo yo. En Barcelona perdemos los fotogramas. No, pero no sé por qué. O sea, tengo quitado todo. O sea, está el ordenador bajo mínimos. Solo tiene la retransmisión, la música y ya está. O sea, no hay nada más. Y normalmente así este último mes me ha ido bien. Pero bueno, yo qué sé. Este portátil ya está para el arrastre. Bueno, eso.
Llevo aquí desde agosto. No ha caído ni una gota de agua, pero ni una. O sea, creo que, bueno, miento, creo que llovió un día de madrugada que yo estaba sobao. Pero vamos, que debieron caer 4 gotas y ya está. Nada, o sea, no hay. Ay, la música, cómo mola. Es una de que se llama Poke Chill o algo así. No sé si lo escucháis, porque lo he bajado bastante. Nada, se escucha bien, creo. Y eso. El otro día que quisiera comprar de repente un incendio aquí al lado, que normal, en California hay la hostia de incendios. Pero bueno, aquí cerca no había pillado ninguno, sobre todo estamos al lado de mar, tal, estará un poco más húmedo. No había pillado ninguno. Y justo el día que quiero ir a comprar, incendio. Eso, pues si mi campus está aquí y donde yo quería ir a comprar está aquí, pues el incendio aquí. Era un triángulo, así que bueno, como era para lo contrario, fui igualmente. Y hoy que quería ir a comprar para eso, para reponer un poco de comida, comprar agua, sobre todo, que es lo que menos tengo ahora mismo, a llover. Se pone a llover. Así que nada, o sea, un tormentón de la hostia. De hecho, yo creo que hasta ha granizado un poco por la noche. Y he estado viendo que hay como un tormentón gigante que ocupa casi todo Estados Unidos. Y que sobre todo por la zona del centro, que es enorme, nieva. Y hay tormentas y tal. Aquí solamente ha llovido fuerte y poco más. Estoy solo y el edificio está vacío. Así empiezan pelis de terror, tío. No, un compañero de piso está con la novia, así que les matarán a ellos primero, seguramente. No sé de qué hablan, pero culpa de Murky. No, Murky llegará luego, en principio. Murky ahora en principio supone que está en clase, creo. Bueno, supongo que ya habrá vuelto a su casa, no, no lo sé. O estará de camino. Supongo que cenará y tardará la hostia porque es un lento de mierda. Y cuando venga, hablamos de los Pokémons. Que la ha terminado ya el juego. Es que la naranjita la dan con el Yokai Watch, que quería probarlo. No sé, el Yokai. O sea, no los he jugado. Sí que en su momento me llamaron la atención, porque parecía como un nuevo Pokémon y tal. Pero como que se haya desinflado un montón, ¿no? El tema de Yokai Watch. A ver, también es que eso, o sea, hacer algo en plan Pokémon a estas alturas de la vida y que se quede como Pokémon, yo creo que es imposible. A lo mejor la peli ya ha terminado y él era el asesino. Nunca lo sabremos, puesto que no hay testigos. Yo solamente os recuerdo. O sea, cualquier acusación de que yo sea un asesino es infundada. Pero es verdad que mi compañero de habitación nunca llegó. Nunca se supo de él. Así que yo ahí lo dejo, pero. Nunca se sabe. Nunca se sabrá. Con estos precios al final te van a pedir por favor que te lleves la Xbox One. Sí, está a 100 euros, ¿no? Creo. Sí, o sea, la verdad es que está baratísima. Pero bueno, está más barato. ¿Está más barata ahora mismo la Xbox que la 2DS? Pregunto, ¿eh? No, no lo he mirado, ¿eh? No lo he mirado. 95 euros. Pero eso, ¿está más barata una Xbox que una 3DS o una? Más barata que la 2DS, sí, correcto. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pero según Sassel, Sony está en la mierda y Sony se hunde y ahí está. PlayStation 4 vendiendo más que nunca, con ofertas de la hostia. Porque tuve que matar a compañero de piso y lo admitieron. Yo no he admitido nada. Yo he dicho que si alguien me quisiese acusar de algo, se podría tirar por ahí. Pero yo no he admitido nada. Yo no he admitido nada. No me podéis sacar de ahí. PS4 Pro con 3 juegos, 330. Sí, la verdad es que sí. Un amigo mío ha vendido la PlayStation 4 estándar que tenía, que la suya era de las primeras y bufaba la hostia. Y ha hecho plan. La ha vendido y se ha comprado la 4, la Pro. Porque además se había comprado un monitor 4K, creo, entonces. O sea, una tele 4K. Entonces dice que está jugando ahora bueno, eso ha pasado. El Witcher 3 a 4K en una PlayStation 4 Pro y una televisión 4K. Y que vamos. Que poco más y te salta la sangre de Geralt a la cara. Pronto estará más barata que los juegos third party de Nintendo. Aunque no es difícil. Compra el Super Mario Party y te regalamos la Xbox One. No, no, sí, nos reímos, pero. Los medios no distinguen.
Es que la normal no la uso tanto. Con la S voy bien. Yo la mía de momento va bien. O sea, no bufa. Y creo que con la única, sí, el único juego que noté yo que le podía costar un poco era con el Days Gone. Que bueno, el Days Gone tiene su carga de que, bueno, la optimización tampoco es la hostia y tiene un montón de carga de zombies y tal. Creo que ha sido con el único que he notado así que a algún rato me ha bufado o algo, pero vamos, mi PlayStation es la 4, es la normal. Y va perfectamente. Ni una queja. Maravillosa consola. La Pro tiene menos ventiladores. Pero si tiene menos ventiladores será porque no necesita ventilarse tanto. Irá mejor, se calentará menos, digo yo. Soy agente del FBI y Gary está hablando en clave y nos está diciendo cómo hizo el crimen. Llega un punto en el que ellos te pagan para que te lleves a Xbox. No sé, en el fondo me da pena porque yo creo que eso, más pronto que tarde, Microsoft va a dejar de hacer consolas. Y me da pena. Porque Nintendo, a ver, con la Switch ha remontado bastante, pero yo también pensaba que más pronto que tarde iba a dejar de hacer consolas. Y hombre, evidentemente que se quede Sony sola no es una buena noticia para nadie. Por mucho que seas usuario de PlayStation, no es buena noticia para nadie. Por mucho que se alegre de que supuestamente Sony se hunda, incluso si Sony se hunde, no sería una buena noticia para nadie. Al igual que si EA se hunde, tampoco sería una buena noticia para nadie. Y que si Bethesda se hunde, Ubisoft se hunde, EA se hunde, no sería buena noticia para la industria ni de coña. La Pro se calienta igual, ¿sí? No sé, me extraña. Ha llegado el ludicolo cojín. Por 99 € es el regalo de Navidad de mi padre. Ah, para mi padre. O sea, qué guay, ¿no? Regalar una Play a tu padre. Que no, que llega Stadia. Stadia tiene pinta de que al final era el fiasco que todo el mundo esperaba. Pero bueno, yo que sé, tienen tiempo para mejorarlo. Yo creo que teniendo el producto ahí como posibilidad, si lo pulen, lo mejoran y termina yendo bien, puede ser una optativa buena. Si Ubisoft se hunde, a mí no me pagan, mamón. No me... A ver, he dicho Ubisoft porque eso piensa en plan, a ver, ¿cuáles son las más odiadas? Pues EA, Ubisoft y ahora mismo Bethesda. Siempre me ha molado jugar, pero se queda en la PlayStation 3. Le regalo un montón de juegos de Ubi. Galder Pro, gracias por el follow. Pues que arreglen el R6, me cago en Dios. Y un año de Game Pass. Claro, sí. Soy Cinderace y por tan solo 3.000 pesos puedo ir a tu fiesta. Hostia, Cinderace, vaya furro, ¿eh? Es totalmente el Pokémon Fursuit. ¿Se odia a Ubi otra vez? No, yo creo que tanto como hace un par de años, no. En plan, la gran época de Bugisoft, yo creo que fue hace 2 años. Pero bueno, yo creo que es lo típico de coge fama y échate a dormir. Ahora mismo, si preguntas por las desarrolladoras más odiadas, yo creo que te mencionan a Ubi, aunque yo creo que ahora no es. No es tanto como hace eso, 3 años, 2 años. 3 años y medio dedicados al puto juego y sigo jugando y sigue con los mismos fallos. Ah, el Rainbow Six. Ah. Yo qué sé, a ver, tú piensas que puedes hacer un Bethesda y sacar Skyrim 10 años después y que sea exactamente la misma ROM que la original, con exactamente los mismos bugs. Precisamente te diría que Ubi es de las que mejores condiciones tiene a sus currantes. A ver, pero ya no hablo de tema crunch y tal. O sea, evidentemente, Rufus, tu opinión va a ser muy distinta a cualquier jugador medio, porque tú trabajas ahí y evidentemente lo conoces mejor. Pero eso, yo te diría que si tú preguntas eso, en plan, dime las 4 desarrolladoras más odiadas. Pues ahora mismo son, fijo, EA la primera. A lo mejor Bethesda la segunda y seguro que Ubi la mencionan en una de las dos, pero ya porque es fama, o sea, no por otra cosa, es Bugisoft. Los mismos bugs más nuevos. No pude jugar a los DLCs, con eso te lo digo todo, hostia. Pues eso sí que es para meter una queja buena. He notado una cosa tonta que no lo he hablado con nadie, que es un poco de autocensura al hablar de esto. Bueno, no te metas en líos y todo bien. Por ejemplo, no he dado opiniones de Pokémon porque me sigue Peña de Game Freak, que ha currado ahí.
Bueno, a ver, no sé. No sé, o sea, yo creo que una crítica mientras... O sea, yo qué sé, porque, por ejemplo, yo también lo he pensado a veces, en plan de... Más por los de alrededor. ¿Cómo hosteo? A mí. Barra host o barra raid, Sirgeri barra baja Twitch. Sí, pero no me hicieron caso. Joder, pues eso es jodido. Ni el soporte ni los CM. Hostia, pues... No sé, seguro que ahí se puede reclamar o algo. O sea, en plan, aunque ellos no te hagan ni caso. Desde Charles, gracias por el follow. O sea, por ejemplo, es que te entiendo, porque yo últimamente. Claro, o sea, yo ahora ya tengo unos números en plan 100K. Y a ver, que realmente me la suda, ¿no? Pero es verdad que. Que. Hombre, a mí. Notandrés Twitch, gracias por el follow. Notandrés. Evidentemente a mí si pudiese hacer algo con Nintendo me encantaría. Pero claro, en Twitch a Nintendo y sobre todo a Nintendo España les he puesto a parir, pero les he puesto a parir de una manera y ahora con Pokémon lo he vuelto a hacer. Bueno, en Nintendo España le he criticado mucho, muchas veces. Y hombre, pues sé que si lo más probable es que si alguien de Nintendo España ha leído eso, pues ni de coña. Pero bueno, no sé, o sea, no sé. O sea, también es verdad que es distinto porque yo estoy hablando de una empresa que no tal y no de gente amiga o conocidos. Entonces, claro, entiendo tu punto, entiendo lo de autocensurarte, sobre todo si te sigue gente que ha trabajado en esa empresa o... Pero bueno, no sé, siempre que sea una crítica desde el respeto y no sea simplemente... me cago en la Dexit, devolvedme mi... Ya, tengo la puerta cerrada. Devolvedme mi Pokédex nacional, hijos de puta, masuda, ojalá te mueras y te dé un chungo y te metan un Ferrozón por el culo. Pues bueno. Es más complicado criticar. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Frostmoth mola la hostia. Frostmoth me lo quiero hacer. Pa' competitivo. Me lo quiero criar. Me acuerdo de la serie de estrés, tuve a un amigo destrozado físicamente por el crunch en el juego. Y cuando jugué al juego me esforcé muchísimo por apreciar su trabajo. Claro, también es que eso, o sea, tú tienes otra perspectiva de estos títulos y es más fácil o es más normal que quieras ser lo más indulgente posible. Porque sabes lo que han sufrido para sacar luego un producto que a lo mejor luego no es tan bueno como se esperaba o tan bueno como debería para la mierda que les han hecho hacer. O sea, de curro, digo. ¿A ti qué te va a dar miedo criticar si sigue? No, a ver, no he dicho que me dé miedo, he dicho que lo pienso. O sea, por ejemplo, digo, hostia, si pongo a parir ahora a Nintendo España a full y digo que está podrida porque llevas a Sela eventos, pues seguramente eso me cierre la puerta a trabajar con ellos en un futuro. Pero lo hago igual. Sabes que no soy así. Ya, por eso. Pero bueno, por eso te digo que precisamente tú no eres así. Vamos, cualquiera que esté medio metido en la industria o que sepa un poco de qué va el tema, no es así. ¿Te enteraste de lo de la eShop Azul y Fola? Sí, lo puse a parir también. Pero bueno, Fola no trabaja con Nintendo. Pero es verdad que yo qué sé, por ejemplo. Pues eso, también me da más palo meterme mucho con Fola, porque es un tío que me cae bien y parece majo, no me sigue. Pero claro, si le llega a eso, es en plan de joder, o sea, soy consciente de que le podría llegar y me da un poco de pena, pero bueno, joder, tío. Es lo que hay. Si la cagas así de basto, es lo que te llevas. O yo qué sé, por el tema de filtraciones o clickbait o demás. Yo qué sé, yo sigo gente de la comunidad de Pokémon que ha hecho mierdas de estas. Y evidentemente, no vas a ir a mencionarles en plan, oye, me pareces un gilipollas porque estás haciendo esto. Sino que simplemente pones un tweet sin mencionar a nadie, te quejas, porque tampoco es plan de ir a full ahí a tirarle mierda, ni decirle nada por privado, porque saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces simplemente pones un tweet quejándote del tema, silencio y a tomar por culo. Sé lo que es tener ideas locas y que te pongan trabas, claro. Me acuerdo que una vez jugando un Assassin's Creed me puse a jugar a damas. Con un NPC y perdí dos veces con la apuesta al mínimo, y luego cuando voy a ganar la siguiente partida con la apuesta máxima, el NPC no quiere hacer su turno y no me dejo ganar. ¡Viva Ubisoft! Y es Data Under del Reference. Sí, agarró su turno y dijo: no, aquí no pierdo ni de coña, se par con Sans. Que muchas veces piensas: joder, ¿cómo molaría esto? Y es algo que ha surgido. Pero hay un montón de movidas en medio que no se pudo. Después de sus medidas, es lo que veo. Gilipollas tenemos aquí también. No, sí, claro.
Eso siempre. Eso en cualquier sitio hay gilipollas. Imagínate una señorita pájaro de Giotto. A ver, pues sí, una ha sido la señorita Hut-Hut, que evidentemente ella es de tocar el tema esa de filtraciones y por ejemplo, yo me enteré del Corsola de Galar por un vídeo suyo y estoy suscrito y fue en plan, ¿qué cojones me estás contando? No. Pero bueno, no solo ella, ¿eh? Es más gente. Pero eso, a ver, tampoco tengo que por qué ir a ella y decirle, oye, tal, Becky, córtate un poco, ¿no? Porque es lo que hace ella siempre. Entonces, sé perfectamente que sabes que lo estás haciendo, sabes que no es lo más óptimo de cara a la comunidad ni a nada, pero no soy nadie para decirte nada. Te silencio, o sea, te silencio y ya está. Pero vamos, a ella y a más gente, ¿eh? No solo a ella. Y no tengo nada en contra de ella, me cae muy bien. Simplemente yo creo que en el tema filtraciones no estamos en la misma onda. Buenas, Pan. Cinderace chiquito. Lo peor es que el NPC era calvo y no dejaba de sonreír. Era Sassel. Insisto, tus mods no están listos para un extremeño. No, si es el. Es el automod de mierda. Que la verdad es que lo puse al principio y debería quitarlo porque no he tenido nunca problemas con nadie, en el fondo. Y si no, yo siempre estoy pendiente del chat, así que puedo moderar yo, siendo poca gente además. Para que luego digas que no eres Poketuber. Mira, Pan, lo estuvimos hablando creo que el lunes. Lo del tema del meme del no soy Poketuber y tal. Y es que eso, o sea, no soy Poketuber, pero soy parte de la comunidad de Pokémon y eso lo acepto. No hay una plataforma llamada Poketube. De momento no. DigiTuber. Sí, ojalá. Ya lo dije el otro día, que ojalá hacer algún vídeo de Digimon. Aparte del hilo de mejores escenas, que es una gilipollez, como un castillo, pero me hace mucha gracia cada vez que lo veo. Pero sí me molaría hacer algo de Digimon, pero hostia, es que ya solamente con la serie principal, o sea, sin meternos en cosas raras de después. El lore es un puto caos de la hostia. Taita, vuelve al mundo digital. Vengo a ver tu directo y me salta un anuncio Pokémon Espada y Escudo. ¿Coincidencia? Me tiene vigilado Nintendo. Me tiene vigilado. Por tu culpa me volví a ver Adventure. De nada. Poketuber que no es Poketuber. A ver, no soy Poketuber, hostia. No soy Poketuber. Sobre Eternatus. Cero spoilers de espada y escudo, de nada, porque habrá gente que todavía no lo haya jugado. Ya luego, cuando llegue Murky, hablaremos de espada y escudo con spoilers y todo, y ya se podrá decir lo que queramos. Al final, en espada y escudo se confirma si Red es un robot. Ojalá. Ojalá. Anda que no me molaría ver una referencia a eso en un juego, pero sé que es imposible. O sea, sí. O sea, puedo hacer mucho el meme de Game Freak me espía, lo de Necrozma lo predije yo, todo el lore de Galar lo he predicho yo, básicamente, pero sé que no. Sé que no. No sé que no es verdad, joder. Mira una anécdota. Por cosas, estaba dando una charla en Murcia y me preguntaron por este tema. Al final me acordé de cómo en el Insti, en la uni, era más de esa actitud de vaya mierda. ¿De qué tema? Porque ahora me he perdido, es que me he perdido. Buena cerilla. Entonces no puedo estar. Pero si te queda la liga, capulla, pásate la liga. Mira, en esto que estás ahora aquí, pásate la liga, pásate el postgame y puedes estar luego. Es un ninja. Se termina transformando en un tanque de guerra. No sé si me quedan spoilers. Realmente no, porque el postgame es una mierda. Y la liga es la liga. Así que realmente no te quedan muchos spoilers, pero bueno, pásatelo y ya está, disfrútalo tú. Empezó la coña de la esquina de Ubisoft, donde tienen al matado que no para de currar. A mí me spoilearon al tercer legendario en la primera incursión y mi cara fue. Ya, eso lo he pensado yo ahora, porque suelo ir con Eter. Mierda. Suelo ir con el tercer legendario de. A ver el nombre. Suelo ir con el tercer legendario de primero
Y entonces, en plan de, hostia, si se mete en esta incursión alguien, o me he metido en incursiones con él. Y en plan, si se mete en esta incursión alguien que todavía no lo conozca, se lo come de bruces. Yo es que no hice incursiones en especial. Y estaba esa coña todo el rato. Ahora estoy yo en la esquina de Ubisoft. Y fue un poco de espejo de, no sé cómo son las cosas de dentro. A veces no es mejor hablar. Ya. A ver, pero eso nos pasa a muchos, o sea. Yo qué sé, ¿tú te crees que Sassel, si realmente un día pasa un día hablando con desarrolladores de Sony o viendo cómo trabajan o cómo han trabajado los de Kojima para el Death Stranding, ¿tú crees que realmente, más allá del dinero, mantendría los vídeos que hace y el formato que tiene y la toxicidad que emite? Yo estoy seguro de que no. Pero parte de la valentía, o sea, no, ¿cómo se dice? Hay un dicho. De la ignorancia es valiente, creo, algo así. Algo así, si no, pues ya me lo invento yo, lo registro y si lo decís por ahí, me pagáis. Iba a esperarte, cara chancla. Pues no, pues así estás en el directo. La otra vez estaba viendo tweets tuyos. Gary, vi el meme de la nieve. ¿Qué meme de la nieve? Es mejor preguntar a la gente que sabe, porque generalmente tienes ni idea. Sí, o sea. Sí, tiene toda la razón del mundo. Iba a añadir algo, pero no tengo nada que añadir. No, esto no es que fuera con el primero, es que uso con un bicho de una estrella. De una. Ah, vale, entonces es un hijo de puta que te iba a spoilear. Creo que la valentía de verdad es hacer crítica constructiva conociendo lo que hay detrás. Claro, pero, o sea, a ver, el dicho, lo que habla de que la ignorancia es valiente, es precisamente de que eso, de que tú te atreves a hablar porque no sabes lo que hay dentro. O sea, no es en plan de qué es lo mejor o qué es peor, simplemente es eso de, no tengo ni idea de cómo han desarrollado el Death Stranding, y como es de Kojima y es un walking simulator no sé qué, pues me meto con todo y echo mierda todo lo que puedo, o como es de Sony. Y es como, si supieses la mitad de lo que han trabajado esta gente para sacar este juego, te callarías la boca. Tizonio y el otro son el peinado pinga y el peinado no debes pasar. Dani, te juro que la mitad de las cosas que pones no las entiendo. El de la nieve del E3. Ah, sí, es verdad. Me acuerdo. El maravilloso tráiler del Battle. Del, no, del Battlefront, no, del. Sí, del Battlefield fue, ¿no? Y yo en plan, hostia, ¿te has fijado en la nieve? ¿Cómo cae? ¿Qué? Ay, se me ha ido para el principio el chat, a ver. Gritar a la cámara en tu pubelo de mierda insultando a gente japonesa es de ser un cobarde. No creo que la crítica sea mala, al revés, pero no gritarías. A ver, una crítica no es mala dentro de ciertos puntos de respeto y de coherencia e incluso de conocimiento. Por eso me gustó mucho el vídeo de Dayo sobre. No me acuerdo ahora cómo se titulaba, si alguien lo puede buscar, que lo busque. No podéis poner el enlace porque el chat no os lo permite. Pero. Podéis. El vídeo de Dayo sobre el desarrollo, en el que entrevista a desarrolladores indies, un poco de todo y cómo hacen, cómo planean los juegos, todo el tema de el problema de la puerta y demás. Ese vídeo es la hostia, ese vídeo me encantó precisamente por eso. Porque es demostrar el. Es que no es tan fácil hacer un videojuego, ¿sabes? Lo peor es que empezó a burlarse de los que juegan a Twitch en, al DS, al Death Stranding. Y sus seguidores fueron a acosar a esa gente. Encima, la gente. Es que es lo de siempre. O sea, yo estoy seguro que Sassel no es así. Él como persona. No sé cómo se llama. Se llama. Sé cómo se llama, pero ahora no me viene a la cabeza. Sé que él como persona no es así. Pero la gente que genera sí es así. Y ese es el verdadero problema de Sassel y de este tipo de canales que viven tanto de esta mierda. Soy muy de shitpost gringo, Dank. No, no, sí, yo también conozco muchos shitposts de gringo, pero que en la mitad no te entiendo. La suscripción gratuita la puedo regalar. Creo que no. La de Twitch Prime, dices. Creo que no la puedes regalar. Que por cierto, ahora mismo hay una oferta gratis. O sea, que son gratis. Que si sois estudiantes, tenéis Amazon Prime gratis 3 meses. Y con los 3 meses de Amazon Prime os viene Twitch Prime, que os dan premios para jueguitos y tenéis una suscripción gratis para cualquier canal de Twitch. Que evidentemente a mí me viene bien. Puto anuncio. ¿Pero por qué tenéis anuncios si yo no los tengo puestos? No, o sea, yo no toco nada para meter anuncios. Solamente está en principio el de entrar, que se lo puedo quitar, pero bueno, está. Pero yo no, nunca meto anuncios entre en medio del directo. Pero no, pan, eso, creo que no la puedes regalar.
Es que yo a día de hoy no sé cómo flipaste tanto con la nieve, con nieve virtual. Hostia, pero que se ve muy bien. ¿Ves? ¿Tú sabes lo difícil que es hacer esa nieve que caiga y el efecto? O sea, no sé, es la hostia. Esa nieve es la hostia. Yo nunca he visto nieve real. Sé lo que es llorar de frustración y puff, no me quiero imaginar cómo podría afectar algo así a una persona delicada con un mal día. Claro, es que encima es eso, o sea, la gente se piensa que por ir a acosar a un desarrollador que, en plan, como que es un semidios de allí, no os entra en nada. Es como, hostia, ¿no? Que son personas. Mira el vídeo de Cory Balrog cuando empezaron a salir las reviews del God of War y salió que eran buenas reviews y se graba. Y él se pone a llorar. Se pone a llorar de la tensión, de lo que. De todo, o sea, es que ser un desarrollador es muy jodido. Y ya si encima te vienen gilipollas que no entienden de qué va el medio ni cómo se hace un videojuego a llorarte de cosas, por ejemplo, eso. Toda la gente que se ha puesto a insultar a desarrolladores de Game Freak o a gente relacionada con Game Freak, es en plan de, tío, no tienes ni puta idea de cómo va la vida, cállate un puto mes. ¿Cómo demuestras que eres estudiante? Normalmente creo que se demuestra, o sea, suele ir con el correo de la universidad, pero no sé cómo lo lleva Amazon, la verdad, no tengo ni idea. Echadle un ojo y probáis. En todo lo que llevo no me ha salido ningún anuncio. Es que yo no pongo anuncios aquí en Twitch. Entonces, es como el anuncio del final de YouTube. La mejor idea del mundo, Years 5. Demuéstrame que eres estudiante sin tener dinero en la cuenta. La mejor nieve del mismo es cuando el cumpleaños de Yunichi en Pokémon Diamante y Perla. Ah, la nieve de diamante esta. Pero eso, no sé. O sea, es por ejemplo eso. Se aprecia muy poco los juegos de Pokémon. Porque los tomamos como muy, ¿no? Como lo que dicen en inglés de for granted. No sé ahora mismo la traducción en español. Pero eso, que no tenemos en cuenta un montón de cosas, las damos por hechas. Y realmente son cosas curradas, eso. Es lo que dije. Yo no juego hack ROMs en general, ni fangames de Pokémon, porque no me gusta cómo están balanceados. O sea, he jugado un par o tres, es verdad que tampoco he jugado la hostia de ellos, pero es que todos los que he jugado, la curva de dificultad o el balanceo de niveles y tal, está hecho como el puto culo. Y ahí fue cuando dije, hostia, no es tan fácil hacer un juego de Pokémon. Y entonces eso, son muchas cosas que damos por hechas, ¿no? Tú das por hecho, no sé, un montón de cosas. Y luego realmente no es tan fácil hacer eso. O no es tan fácil aplicarlo en todos los juegos. O no es tan fácil aplicarlo en todos los motores gráficos. O yo qué sé, por ejemplo, Death Stranding. Death Stranding se ha dicho que los tiroteos, entre comillas, que son tirando a malos. Pero que son tirando a malos porque el juego no va de tiroteos. O sea, es algo queriendo, es game feel. Si queréis saber un poco más de Game Feel, hay un libro que se titula igual, que yo lo he leído en clase ahora aquí en Estados Unidos y lo ha recomendado Dayo en un vídeo. Y habla muy bien de esto, de cómo el desarrollador, para transmitir cierta sensación al jugador, utiliza un montón de elementos. Y un elemento puede ser eso, como en Shadow of the Colossus, que yo, por ejemplo, de eso me quejé en su momento y tampoco tenía mucha idea. En Shadow of the Colossus, cómo los controles son un poco así así. Y es porque eres un chavalín, no eres un guerrero de la hostia. Y entonces tiene sentido que en Death Stranding los tiroteos no sean muy allá, porque realmente todo el mensaje del juego es unir gente y los puentes y demás. Eso no lo he jugado, estoy hablando un poco de cuando lo juegue, opinaré todavía más sobre ello. Pero mi punto es que es totalmente válido que un desarrollador haga tiroteos mal queriendo, porque si no es el tema del que quiere que vaya el juego. Pude hacerlo. Y la gente, no, es que esto está mal, es que si no quieres que peguen tiros, pues no lo metas, es que si eso, para meterlo, mételo bien, es como, a ver, no necesariamente. Recuerdo Ludicolo y Pokémon Esmeralda. Yo recomiendo un vídeo de cómo un chaval random, que creo que se llama ¿Cómo diferenciar a un buen crítico? Y habla sobre la intencionalidad del autor, sobre cómo valorar el título en función de la intencionalidad. A mí cambió mucho la perspectiva. He tardado tanto en responder porque si no perdí el bus. Es que eso, o sea, a veces la comunidad es muy injusta. Y eso, por ejemplo, se nota mucho con el tema de los modos fáciles o los modos difíciles. También hablando de Death Stranding. Eso, saca un juego From Software. Y es un juego difícil.
Y hay gente que dice, oye, estaría súper guay. Que eso, exigir tampoco me parece bien, porque al final el desarrollador puede hacer lo que le dé la puta gana. Y si él quiere hacer el juego difícil, pues que lo haga difícil y ya está. Que sería mejor hacerlo fácil, que pudiese jugar más gente, son experiencias distintas y tú recomiendas la tuya. Sí, pero eso es mi opinión. Que el desarrollador quiere hacerlo difícil porque quiere hacerlo difícil, pues que lo haga difícil y ya está. Por cierto, no sé cómo voy a enterar de que llegamos. Bueno, que hable por el chat. Pero eso. Vale, y llega la gente. Gente a la que no le importa una. O sea, porque yo entiendo desde el punto de vista de los desarrolladores que digan, no, no queremos meterlo. Y es como, vale, muy bien. Nadie tiene por qué decir nada. Pero que otro jugador al que no le va a afectar en nada, porque él va a seguir teniendo su experiencia del modo difícil, ¿no? El modo estándar de Dark Souls o de Sekiro, de lo que sea. Que sea el propio jugador, el que, o sea, la propia comunidad, una parte de la comunidad, la que no quiere que más gente juegue a su juego. Y es como, pero sois imbéciles. No, es que hay que respetar los puntos de vista del desarrollador. Y es como, vale, no, no, si eso estamos todos de acuerdo, pero ¿por qué tú te tienes que poner en contra que no eres el desarrollador? Y luego, luego eso, sale Nintendo con la Switch y saca el Mario Kart, el Mario Odyssey y demás exclusivos de Nintendo con modos ayuda, que son modos ayuda de cara a gente que quiere, a niños pequeños, a gente que quiere simplemente jugar más fácil o accesibilidad. Y se quejan, vos es que ahora el Mario Kart se va a terminar jugando solo, pulsarás un botón y se te pasará el juego. Y es como, a ver, pero tú puedes jugar a tu modo, tú puedes jugar igual. ¿A ti qué cojones te importa que haya un modo ayuda? Que simplemente, o sea, y de hecho salió luego. O sea, se criticó mucho al principio y luego, creo que fue un par de meses después, cuando empezaron a salir noticias de gente a la que realmente el modo ayuda del Mario Kart le había ayudado un montón, ayudado, ayuda, le había ayudado muchísimo a jugar al propio juego, a meterse en los videojuegos, a simplemente poder disfrutar de ellos, y ya como que el hate se bajó un poquito, ¿no? En plan, yo ya no volví, al menos no volví a ver a nadie más quejarse de los modo ayuda de los juegos de Nintendo. Pero luego eso, saca, yo qué sé, por ejemplo, el Kirby o el Yoshi. Que son juegos muy fáciles, porque son juegos con un target de niños pequeños. Y la gente, ¡buah! Pues es que ojalá un modo difícil, porque es que si no vaya mierda de juego. Y ahí no se ve quejas, ¿no? Contra esa gente. Simplemente se dice y es como, se da por hecho, en plan, sí, pues ojalá tenga un modo difícil porque lo disfrutaría más. Vale, respetable, ningún problema. Ahí ya, lo de respetar al desarrollador, como que empieza a resquebrajarse un poco, ¿no? Lo de que decíamos con From Software de respetar al desarrollador porque quiere hacer un juego difícil, ahí ya empieza a temblar. Y luego el caso más tal, llega Kojima y dice, vale, pues como mi juego es muy cinematográfico, tiene un montón de cosas así, y realmente la experiencia es el sentirse solo, caminar y demás, voy a meter un modo súper fácil en el que básicamente es para gente que o nunca ha jugado a videojuegos, o son fans de cine, o simplemente quieren ver las cinemáticas y demás. Y ya está. Es en plan un modo a mayores de los restos de modos. Y la gente, ¡buah! ¡Kojima! Pero bueno, ¿cómo se nota que quieres hacer películas? ¡Qué hijo de puta! Para los putos casuals va a venir gente que no le importa el medio. Es como, pero ¿te quieres callar la puta boca? Pero, ¿dónde ha quedado? A ver, lo de From Software de respetar al desarrollador si quiere hacer el juego difícil. ¿Dónde ha quedado con Kojima y su modo súper fácil para gente que simplemente quiere disfrutar del juego como una película o como algo súper sencillote? Sassel decía modo Dayo, porque Sassel es otro imbécil que genera más de esta mierda. Es en plan, ¡buah! Y es eso, o sea, es la doble. He leído por ahí a Rafis decir gatekeeping y es tal cual. Es en plan, el no me siento tan especialito porque hay más gente que se ha pasado al Dark Souls y no ha sufrido como yo. O eso, en plan, no, porque somos una secta de la hostia, de los que nos hemos sufrido y dejado los huevos en Dark Souls, y entonces el resto, pues no, que se jodan. Y pasa lo mismo con los juegos populares, el tema Call of Duty, FIFA y demás, y es como, a ver, Call of Duty tiene un montón de cosas buenas, evidentemente Activision ha hecho mucho y se ha empeñado mucho en hacerlo una mierda, y EA también, pero hostia. Que toda esa gente que llega a los videojuegos a través de FIFA, Call of Duty o juegos fáciles de Nintendo, evidentemente no todos se quedarán, pero hay una gente que sí se quedará. Y esa gente que se quede, a lo mejor juega terminando, o sea, termina jugando a tus juegos medio de nicho, que no son de nicho, pero bueno, se sienten especialitos. Y al final va a ser más gente jugando a los juegos que te gustan, creo que claro, como son casuales, a ti ya te parece mal. Y va a hacer más dinero para la desarrolladora que te gusta, que es realmente lo que te debería importar.
Y al final va a ser una comunidad más abierta, más heterogénea y con más dinero. Entonces, en plan de, ¿sois tontos? A ver, voy a leer, voy a subir un poquito, voy a leer. Como el Dark Souls de altura, Sekiro. Sí, igual, cuando salió, el mismo tema. No, get good. Si pides un modo fácil para el Sekiro, es que eres un pussy. No sé qué, eres un casual. Es como. Eres tontísimo. O sea, eres tontísimo. Y en tu casa no lo saben. Bueno, sí lo saben, pero te lo ocultan. Si no quieren por mí, pero en general. Claro, yo soy igual. Mi opinión es que un juego, cuanto más accesible a todo el mundo y más customizable, mejor. Pero si un desarrollador no quiere, porque la única experiencia que quiere, y le da igual sacrificar dinero o sacrificar público de cara a eso, es el mensaje que quiere transmitir con el Sekiro de superarse a sí mismo, maravilloso. O sea, me parece que estás ignorando otras opciones de experiencias en tu juego, pero si no las quieres, me parece maravilloso, no, no lo hagas. Pero que un jugador sea el que vaya en contra de esas distintas experiencias, es cuando yo digo, eres imbécil. Te deberían estampar la cabeza contra un muro o algo, porque no entiendo. Yo creo que en los juegos de From Software, si quitas la tensión y la dificultad, perdería toda la gracia, porque es lo único que destacan es en eso, en cómo se construyen los escenarios. Pero es que no se la quitas. Tú, si quieres jugar con la tensión y la dificultad, la tienes. Tú, si quieres jugar al modo. O sea, el desarrollador te lo dirá, en plan, este es el modo en el que se ha planeado todo el juego. Es el modo óptimo para jugarlo. Es difícil, pero es el modo óptimo. Si quieres jugarlo, bien. Si no quieres jugarlo, tienes estas opciones distintas. Además de que eso, la dificultad es subjetiva. A lo mejor para ti el modo difícil es fácil y a lo mejor para mí el modo fácil es difícil. O sea, no, no más difícil que el difícil, ¿no? Pero a lo mejor es difícil. Entonces, claro, luego cada uno esa tensión y superación la puede vivir de manera diferente. O por ejemplo, el Ratchet Gladiator. El Ratchet Gladiator es un juego que tiene como 6 dificultades, creo. O 7, tiene un montonazo. O el FIFA sin más. Y yo soy de los jugadores de que. Bueno, el Ratchet no, porque el Ratchet llevo años jugándolo. Pero bueno, en plan, de empezar a jugar en normal y luego cada vez que me paso el juego subir una dificultad. ¿Qué tiene de malo esa experiencia? ¿Qué te quita a ti de que yo tenga esa experiencia en la que no solamente juego al juego fácil, sino que voy subiendo? O que solo juego al juego fácil, es que tampoco tiene. Gary, hablando de eso, se le considera una persona pirata por comprar una tarjeta con varios juegos para la DS. Sí, que el chaval sepa qué es eso. Yo era 6 años. A ver, hay mucha gente. Si lees opiniones por Twitter, ¿no? Cuando sale el tema de la piratería, vas a leer mucho de. ¡Buah! Es que qué hipócrita eres, porque tú con 10 años pirateaste la DS. Y es como, a ver. La gente cambia. Los años pasan. Yo pirateé la DS. Yo tengo la tarjeta de pirata de la DS. Yo pirateé la Wii. No me salió bien, pero pirateé la Wii. No tiene que ver si yo ahora mismo estoy en contra de la piratería. Eso que yo en su momento, siendo un chaval que no entendía una puta mierda de la vida, ni de la industria, ni de que los videojuegos realmente llevan un montón de trabajo detrás y esa gente se merece tu dinero, si te gusta. Y aunque no te guste, si te lo quieres probar, o lo alquilas, o demo, o fin de semana libre, gratis, o te lo compras y lo vendes otra vez. Entonces, no. Si pirateaste de pequeño y ahora mismo opinas totalmente diferente y eres consciente ahora de la repercusión que tienes en la industria, yo no te llamaría pirata, ni te diría que eres un hipócrita ni nada. Gente en Twitter sí, pero gente en Twitter sí porque a veces no sé. También me molan juegos con opciones para complicar el juego. Caso de Pokémon, por ejemplo. Sí, o sea, perfectamente. Es igual que en el Pokémon. O sea, yo el Pokémon entiendo perfectamente el target que tiene. Evidentemente me gustaría que se añadiese un modos para gente más experimentada, pero no me voy a poner a llorar porque el Pokémon es muy fácil, que además no opino que lo sean estas dos últimas generaciones, me parece que están balanceadas muy bien, si no quieres farmear. Pero también entiendo la postura de alguien que quiera esa experiencia. Por eso, yo aunque no lo fuese a usar y llevo dos generaciones usando el repartir experiencia, aunque lo he criticado, yo no entiendo que en Sol y Luna, o sea, no en Sol y Luna, no, en Espada y Escudo se quite la opción de el repartir experiencia. Pero claro, eso es lo mismo, es como lo quitas y es el modo difícil de Pokémon. Entonces, claro, quitarlo, cuando encima algo es algo que lleva en la saga siempre, es quitarle opciones al jugador. Y yo es contra lo que voy en contra. Un desarrollador no debería quitarle opciones al jugador. Sobre todo encima opciones que ya estaban en el juego, porque no es lo mismo si, yo qué sé, nunca ha estado el repartir experiencia y ahora de repente lo meten. Para todos, pues el concepto sería distinto. O sea, el problema sería parecido, pero el concepto sería distinto.
Los asiduos especialmente son unos elementos de cuidado, son gérides por aburrimiento, básicamente. Lo del modo Dayo, Let People Enjoy Things. No se quejó porque no enseñaron una teta en una cinemática. El meme de Carla ha llevado al extremo. ¿A ti qué más te debería dar que otra persona juegue de otra forma? Claro, el tema es eso. Y que hay diferentes experiencias para un mismo juego. Hay muchas maneras de vivir un juego. No solamente la que ha pensado el desarrollador, o no solamente la que es tu favorita. Dark Souls es más que su dificultad. Ratchet es maravilloso en eso. Ratchet tiene un montón de modos de desafío. Ratchet siempre me ha gustado mucho. Además tiene dificultad adaptativa, que eso es otra cosa. O sea, luego en Dark Souls hay gente que me acosa, ¿no? No creo que sea acosar, porque bueno, tampoco lo he visto, pero sí he visto a gente hablar de ello. De hacer de menos a otra gente porque se pasaron Dark Souls con una build concreta. Y como que eso es de mariquitas, y eso no es pasarte el Dark Souls, y eso es pasártelo a lo fácil, y esa gente no se ha pasado Dark Souls. Porque se lo ha pasado con la build de lanza, no sé cuál es, ¿eh? De lanza y escudo, y entonces pues son unos pusis y no se merecen decir que se han pasado Dark Souls. Y es como, o sea, ya dentro de lo elitista y lo gatekeeping, de que ya es el propio no queremos que nadie juegue a Dark Souls de otra manera, los que juegan a Dark Souls de la manera que está pensado Dark Souls, de una de las muchas maneras, tampoco te parece bien. Que por cierto, hablando de dificultad adaptativa, hay gente, hay jugadores que se enfadan cuando se enteran de que su juego que les gusta tiene dificultad adaptativa. Que se enfadan, yo eso lo he visto. Yo he visto a gente quejarse de eso. Yo he visto a gente a quejarse de que The Last of Us tiene dificultad adaptativa. Pero no en plan quejarse como yo, que me he quejado de hostia. Me quiero pasar el nivel de esta manera y de repente si muero cuatro veces, los enemigos se quedan quietos mirando a la pared. Y hombre, me parece un salto bastante golo. No, no, gente que dice que es que se siente engañada. Porque se sienten guays, en plan de... Oso, lo típico de... Seguro que Rufus, tú sabes de eso. De el último punto de vida son 20 o cosas así, porque es como más épico. Y la gente se entera y se enfada. Y es como... Eso es en plan de... Me siento engañado. Porque me sentía súper épico, me sentía súper especial. Y ahora resulta que no es verdad. Que los desarrolladores me han engañado. Y es como, a ver, pero que eres tonto. No todas las personas somos iguales, por lo tanto, lo que para mí es fácil para los demás es fácil para los demás y fácil y viceversa. Difícil, coño, me equivoqué. Eso, o sea, es que además la dificultad es subjetiva y además eso, en tema accesibilidad o gente normal, ¿no? Gente sin ningún tipo de problema para jugar, pueden tener distintos niveles de tensión. Si es que no hay que tener 9 años, ¿quién dice que no le va a restar valor al mensaje? No he entendido muy bien eso. Supongo que es lo de piratería. Parafraseando a Día Sexto, ya me jodería pensar lo mismo que con 15 años. También es verdad. Los de Dark Souls son bastante pesados. Alabarda, eso es un... Vale, sí. Es que es eso, o sea... Pero eso, el fandom de Dark Souls... Representa mucho eso, el elitismo, el gatekeeping y el... Si no es difícil, o si no sufro para pasármelo, es una puta mierda y sois unos casuals y yo soy un hardcore gamer porque me corto la pila a tiras en una misión del Dark Souls. Y es como, bueno, pues vale, tú juégalo como a ti te dé la puta gana y mientras los desarrolladores no quieran, o si algún día quieren, pues habrá otra gente que lo juegue de otra manera. Y ya está. Y es que no tienes que decir nada. Es más dinero para el juego que te gusta. Cállate la puta boca. Eso es un clásico. Los desarrolladores somos mentirosos. Os engañamos a todos y nuestro trabajo es que disfrutéis del el engaño. Claro, eso. Pues es que eso, o sea. Porque, Rafis, tú seguro que lo viste. Había un hilo en Twitter de eso, de desarrolladores, y cómo habían engañado a los jugadores para que sintiesen X cosa de X manera, que es mucho de game feel. Y demás, y eso, y gente contestando enfadada, porque en el Assassin's Creed se quedaba con uno de vida y se creían especiales, y resulta que eso, que el último punto de vida a lo mejor eran 20 o 25, y te daba esa sensación de ¡buah, qué épico! Cuando he saltado del edificio me han dejado uno de vida, me he girado y le he acuchillado a uno, y ahora, ¡ay! ¡Ay, ya no eres tan especialito! ¡Ay, porque te ha engañado! ¡Ay! A llorar a la llorería, puto Snowflake. Buenas, Infernal. Luego vendrán los que, si no ganaste Pokémon con un solo Pokémon y un revivir, no te pasaste el Pokémon. Hay mucho así. O eso, gente quejándose de que el Let's Go es fácil, o es para la gente, para los casuales de Pokémon Go. Y es como, sí, es el target.
Enhorabuena. Muy bien. Tienes un análisis de la hostia. ¿Podemos seguir con nuestra vida? Me siento triste porque no podré pillarme el Pokémon Espada hasta Navidad. Es que me he gastado 120 pavos en el dentista. Hostia, la hostia. Pues luego en el Murky y yo vamos a hacer directo, supongo que a la vez, y vamos a hablar de Pokémon Espada. Con spoilers, así que no vas a poder estar, Infernal. Yo participé, pero en otro, sobre truquitos. Ya no eres un pro gamer, supéralo. Es que eso, o sea, es que me tensa tantísimo. Y la semana pasada, bueno, os lo he contado ya, que este último mes, en clase de Game Design 2, en vez de lecturas, hemos tenido como debates. Y cada uno llevaba un debate, ¿no? Que era sobre todo sobre juegos en media, ¿no? En plan, vistos desde fuera, prensa, comunidad y demás. Y teníamos, pues, una lista de opciones. Y eso estaba en plan, representación de mujeres, violencia, censura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, lo de China, pero bueno, eso estaba dentro de censura. Micropagos y apuestas, o sea, un montón de temas, de las típicas polémicas de videojuegos. Y yo elegí dificultad. No estaba en la lista, pero yo la elegí. Y fue eso, hablar de todo este tema. Y fue, me gustó mucho y me sorprendió mucho. Que bueno, o sea, en general todos opinaban más o menos así, ¿no? En plan de, claro, es que si a ti no te afecta, ¿qué cojones te importa que el Dark Souls tenga un modo fácil si tú no lo vas a tocar? Y es un modo a mayores, que dará otras experiencias a otros jugadores y tal. Dicen, vale. O sea, yo creo que todos más o menos opinábamos lo mismo. En plan, si los desarrolladores no quieren meterlo, muy bien, no quieren meterlo, eso, tú puedes pensar que es un error, puedes pensar que no es un error, puedes tener tu opinión, pero respetable, no pasa nada. A mí, si From Software no quiere meter su modo fácil o un modo más fácil o lo que sea. De hecho, había un par de que dijeron, había uno que dijo, es que de hecho yo jugaría Dark Souls si tuviese un modo fácil. Y yo igual, seguramente, porque yo a mí lo de frustrarme no me va, no juego un videojuego para frustrarme. Y eso. Y es en plan de, vale, yo entiendo que tú quieres transmitir tu mensaje con ese modo de juego, tú especifica que ese es el modo de juego que quieres hacer, o sea, que está pensado el juego para jugar, pero puedes meter más cosas, eso no es ningún problema. Y la gente que está en contra de eso. No, en serio, soy el mod en los dos canales y no puedo hacer mi trabajo. Otra vez tus compañeros demostraron ser de primera calidad. Sí, la verdad es que sí, me han gustado mucho mis compañeros, son muy wokes. Plan criticando Estados Unidos. Mira, uno habló de Call of Duty y se creo que os lo dije el otro día, y se puso a criticar que básicamente Call of Duty había pasado a ser, bueno, había pasado a ser no, era propaganda pro Estados Unidos y anti-Rusia. Y que de hecho hasta modificaban eventos reales en el juego simplemente para echarle mierda a Rusia con cosas que ha hecho Estados Unidos o que cosas que hace Estados Unidos. Y mira, no sé, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que los de mi clase me caen bastante bien. Y eso, y con mi tema de la dificultad, yo creo que todos opinamos igual, en mi clase, vamos. Creo mío, el primer frame de un impacto es siempre muy brillante. Luego se ven las chispitas o las hojas o lo que sea que le dé personalidad. Pero es la forma que tengo de dejarte claro, te ha dado. Por cierto, Gary, entonces, una referencia a otra región en el SS, el líder de fuegos de Hoenn. No, ya dije que no contaba. O sea, simplemente mencionar otra región para mí no es una referencia. Yo hablaba de referencias en plan a eventos de otro juego. En plan, yo qué sé. En cuarta generación tenemos un momento en el que en la tele vemos un documental o, no, o una noticia del Yarados Rojo del Lago de la Furia de Oro y Plata. Eso es una referencia a otro juego. No simplemente decir, Yoto existe. Y ya está. ¿Sabes? O sea, yo me refería más a eso. Para frustrarte, tienes los easter eggs del Call of Duty. Mira, por ejemplo, Call of Duty. O sea, Call of Duty Zombies. También es una saga que pecaba mucho de esto. Es una saga que tiene un lore súper difícil, súper complicado. Con un salto, un gatekeeping de entrada de la hostia. Y también un coso de elitismo. También lo tiene Kingdom Hearts. De eso, de. Buah, es que si no has estado desde el principio no entiendes la historia. Si no entiendes la historia, pues eres un poser de mierda y no deberías estar en esta comunidad. Que bueno, la comunidad de Call of Duty Zombies, la comunidad en sí, yo creo que es bastante sana. O era bastante sana, ahora no sé porque ya ha terminado. Pero bueno, que el juego era muy así, ¿no? En plan de, si no sabes la historia, no vas a entender una puta mierda. Y la historia es muy compleja y lleva muchos años y es jodida de entender. Y por ejemplo, salió y no tenía tutoriales, no tenía ayuda ninguna. Y mirad cómo ha cambiado la cosa,
que para Black Ops 4, antes de, después del lanzamiento de Black Ops 3, Jason Blundell, que es el director, es un director que me encanta, pero dijo, o sea, porque salieron otros zombies, salieron los zombies de, creo que era el Infinity War, que eran zombies en Spaceland, era más en plan de chill, y tenían tutoriales, y tenían cosas que te explicaban, y salió, y creo que Blundell dijo algo en plan de que su juego nunca iba a tener tutoriales. Vamos, o sea, lo dijo algo, o sea, palabra por palabra no sé qué dijo, pero dijo algo así en plan de, buah, mi juego tranquilo es que no va a tener tutoriales. Llegó Black Ops 4 y no solamente es que los zombies tuviesen tutoriales, sino que además básicamente tiene una opción para customizar toda una partida, todo, lo que es todo, puedes customizar los enemigos, su vida, su velocidad, la cantidad de perks, la cantidad de power-ups que te encuentras, que solamente aparezca un tipo de enemigo que sea fácil. O sea, puedes cambiarlo todo, todo lo que quieras. Y además, no puedes hacer los easter eggs, eso sí, pero puedes jugar a lo que quieras. Y además, tienen una perk, que es una perk que es una mierda, que es verdad que es una mierda, que es simplemente que tú estás jugando y si te tomas esa perk, los zombies se resaltan, están resaltados, y además los ves a través de las paredes. Y claro, la comunidad era en plan de, ¡buah! Vaya mierda de perk, ¿no? Es una puta mierda. Y luego, Ruffle Waffles, por ejemplo, habló con un chico en Twitter que era como un seguidor. En plan, era un jugador de Call of Duty Zombies que era como medio ciego, creo, o se estaba quedando ciego. Pero que era súper fan. Y dijo que ese perk le había facilitado la vida a la hostia. Porque gracias a ese perk podía jugar. Porque si no fuese por ese perk que resaltaba a los zombies y te los mostraba a través de la. O sea, en plan. Creo que jugaba solamente con una mano, además. No sé, era una movida súper tal. O sea, era un chico de verdad, ¿eh? Que si no fuese por el perk. Ese perk que toda la comunidad decía que era una puta mierda. Que simplemente resaltaba más a los zombies y hacía que se viesen a través de las paredes. Que era básicamente lo que le permitió jugar a Black Ops 4. Entonces, claro, tú pensabas que ese. Que esa perk era una mierda, lees eso y dices, hostia, es que a lo mejor tengo unos privilegios de cara a jugar simplemente que no entiendo, porque vivo con ellos. Y entonces a lo mejor me debería callar un poco más la boca en temas de accesibilidad y demás. A ver qué más me habéis dicho que he soltado aquí. Cuando sale otro anuncio en el modo, en el medio del directo, concha tu. ¿Pero por qué salen anuncios si no los tengo puestos? Si os salen anuncios, quejaos a Twitch, porque yo no. Os juro que yo no he tocado nada de. Un clip. ¡Ay, habéis hecho un clip! A ver. Me encantaría hablar un día de esto contigo. Tranquilo, Rufis, que ya te dije el otro día que te voy a invitar al podcast. Yo jugué los zombies de COD Mobile y no sabía que también había secretos como las radios diarias y demás. Sí, creo que el COD Mobile es casi un port de los primeros mapas y demás. No lo he jugado, ¿eh? Diría que está decente para ser de móvil. Un caso para mí, Monster Hunter World. Nunca había sido capaz de entrar en la saga hasta que me hicieron el juego accesible. Y hasta mi mejor amiga, que es de esas de 2000 horas a cada Monster Hunter, dice que le encanta solo por disfrutarlo por mí. Sí, el Monster Hunter World también es un ejemplo de eso. Porque yo he jugado a las anteriores Monster Hunter con amigos. Y son juegos difíciles. Y son juegos además también súper difíciles de pillar y de entrar, y son juegos de echarles muchas, muchas horas. Y el Monster Hunter World no es para nada así, es muchísimo más asequible y muchísimo más friendly con el jugador. Yo lo entiendo perfectamente, sí. Privilegios es una palabra muy grande. A ver, creo que se entiende a lo que me refiero. Llamar privilegiados al 99% de la población es decir que suena raro. A ver, ¿sabéis a lo que me refiero? Son cosas que no damos por. A ver, privilegios realmente es eso. Es un. En este contexto, ¿no? En este contexto. Son temas que tú das por hecho porque no has vivido otra cosa. Eso es ser privilegiado, entre comillas. Entonces, de cara a jugar a videojuegos, eso es parte de ser. A ver, eso, con muchas comillas, joder, pero me entendéis. El concepto se entiende. Los anuncios salen sí o sí cada 30 minutos para Twitch. Ah, no tenía ni idea. Cuando hablas de Call of Duty siento que me hablas en chino. Bueno, hombre, no me he metido en temas de lore ni nada. A menos que seas afiliado, en cual caso puedes escoger cuándo poner streams. Es que ahora yo puedo poner anuncios si quiero. Y pensaba que ya no había eso.
Ahora le tengo ganas al Generation de Switch. Yo cuando subí de la línea temporal, literalmente después de verme el vídeo, me explotó la cabeza. Estoy muy contento de ese vídeo. ¿Ves? Y por ejemplo, a ver, Cerilla, ya me he pasado el Pokémon, me puedo quedar guay. Evenzai, gracias por el follow. ¿Te has pasado el postgame también, Cerilla? ¿O solamente la liga? Entonces, el tema es ese, que la gente que está muy en contra de nuevas experiencias o más adaptabilidad a sus juegos es un poco en plan. No, la liga. Pues júgate el postgame, que no es muy largo. Júgate el postgame, es un poco mierda, pero no es muy largo. Y ya, entonces, cero spoilers. No hablemos del postgame. Bueno, que se lo pase, que se lo pase. Porque luego en el directo. A ver, que realmente los spoilers que te puedes comer del postgame son una mierda. Porque el postgame es un poco mierdas. Un poco bastante. Me gustó mucho más el de Sol y Luna y eso que es parecido. Igual que no pasa mucho. No, realmente no pasa mucho. Entonces eso. No estoy hablando de privilegios de tengo 1 millón de euros en el banco, ¿sabes? Estoy hablando de eso, de el simple privilegio de querer jugar a un juego y poder. Y a otra gente no puede. Eso no es en plan privilegios de la puta hostia. Pero bueno, oye. Nuestro objetivo como comunidad debería ir haciendo que esas cosas sean más fáciles. Es mierda el postgame. Sí, es un poco. ¿De qué están hablando? Pues estábamos hablando sobre todo de tema de dificultad, gatekeeping, elitismo. Sí, adaptabilidad y modos fáciles y difíciles en los videojuegos. Quiero hacer un vídeo de eso. Quiero hacer un vídeo. Con todo lo que os he dicho, básicamente, quiero hacer un vídeo con eso. No sé si me caerá mierda o no, la verdad. No tengo ni idea. Pues game es mierda. No sé por qué eso, o sea. Yo, por ejemplo, es que además yo he estado en esa parte, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo. A las segundas LUL, a las Level Up León, a las que fui, que no fui invitado, fui como asistente, y fueron las primeras en las que invitaron a Potem. Hubo una mesa redonda de videojuegos y estuvieron Potem, Dayo, Lynx, Katacroker, Baxa, el de Blasphemous. Creo que había otra chica. Creo que había más gente, pero bueno, estaban mínimo esos, ¿vale? Mínimo. Y hubo un momento en el que hablaron de estas cosas y Baxa dijo lo de un juego debería ser lo más accesible posible, simplemente añadiendo opciones a mayores y ya está, tú especificas cuál es tu modo de juego que has desarrollado o cuál es el que más quieres que la gente juegue y ya está. Y Potem estaba en contra, Potem decía, no, si los desarrolladores no quieren, que no lo hagan porque es parte del mensaje del juego tal. Y yo en el momento, en plan de sí, yo opino igual que tú. En plan, si los desarrolladores es parte del mensaje es parte del mensaje del juego, no quiero que tenga modo fácil. Y luego eso, con el tiempo fui en plan, oye, realmente es a sumar a mayores, ¿por qué tiene que haber algún problema? Y eso, yo por ejemplo, eso, respecto al tema de los modos de juego fácil y difícil, yo he cambiado mi opinión en un par de años. Actualmente, al pasarte Pokémon Espada y Escudo, ¿cómo ves actualmente el lore de Pokémon? Igual que con la teoría del todo. O sea, básicamente el lore de Pokémon Espada y Escudo lo he acertado todo. A ver, no. Bueno. Básicamente, si te ves la teoría del todo, la primera parte. Si te ves la teoría de los villanos, los verdaderos villanos en Pokémon. Y te ves el final del Dynamax. Tienes el lore de Espada y Escudo. Prácticamente entero. Sin puntualizaciones, evidentemente. Pero. Prácticamente entero. No voy a decir qué cosas he acertado, ya lo diré luego con Murky, para no spoilear a nadie, pero básicamente esos 3 vídeos, el tercero el que menos, porque fue más en plan de rebote, pero entre esas 3 cosas he acertado todos los puntos destacables del lore de Espada y Escudo. Y a partir de aquí también. Y voy a hacer un vídeo, que ya lo dije el otro día, sobre una teoría sobre el posible plot que va a llevar los remakes de Cuarta. Que creo que es muy interesante. Incluso aunque no acierte, me parece un vídeo que merece mucho la pena hacer porque mola. Mola mucho la idea que tengo. Y creo que os va a molar un montonazo. Gary se adelantó 1 año al Pokémon. Me adelanté. ¿Cuándo subí? No, la teoría del todo es de hace. Es de hace 1 año o de hace 2.
¿Crees que en los futuros remakes de Diamante y Perla se habla más de Arceus? Sí. Yo estoy. O sea, bueno, a ver, eso también lo llevo diciendo. Lo dije, de hecho, también en la teoría del todo, que necesitamos un remake para que Arceus tenga un papel real como dios de Pokémon, porque ahora mismo Arceus es un mierdas. Ahora mismo Arceus es un mierdas. Lo subiste no hace nada. No, hace. El del Dynamax lo subí hace nada. El de los villanos lo subí este verano. Y la primera parte yo creo que la subí. A ver. YouTube. La subí hace un año o dos. Yo creo que fue el verano del año pasado. O sea, hace más de un año, vamos. A ver, mi canal. Teoría Pokémon del todo hace un año. La subí en el verano del año pasado. Pues sí, me adelanté un año al lore de Espada y Escudo. Arceus necesita un bufeo muy fuerte. Sí. Pero eso, en mi teoría, voy a intentar adivinar en base a qué. O sea, no simplemente que Arceus va a tener una forma origen, que eso es más que evidente. Sino que. ¿De dónde se van a agarrar del lore que tenemos hasta ahora? Para ponerle la forma origen a Arceus y cómo van a cuadrar todo el lore que hay hasta ahora para una cosa que se puede leer en cuarta generación en Pokémon Platino, que seguramente la mayoría de vosotros ni conozcáis, pero que está en los juegos. Y eso, cómo se va a basar en eso. En ese Arceus, en cuarta gen, es una mierda lo que se explica de él, por no decir que no se explica casi nada. Básicamente en cuarta gen se dice que Arceus creó el universo, que es Dios, que creó a Dialga y Palkia, Giratina, Xeu, Uxie, Mesprit y Azelf. Y algo más, creo. El juego de mi infancia. Pues ya verás, creo que le voy a dar una nueva luz a Diamante, Perla y Platino. Y nada, estoy muy contento, la verdad. Ya he estado preparándolo. Básicamente he escrito mi vídeo de mis decepciones con Pokémon Espada y Escudo. Porque eso, no es una review, ¿vale? Ni es un poniendo a parir como el de Sol y Luna. Sino que es algo que pega más con el rollo de mi canal, yo creo. Porque hablo mucho de lore, y hablo mucho de qué hubiese hecho yo. Y hablo mucho de cómo cojea en ciertos aspectos o eso. Y luego, según he terminado ese vídeo, que está escrito, o sea, está para grabar y ponerme a editar. Que evidentemente aquí no lo puedo grabar. Me he puesto ya a esquematizar la teoría de los remakes. Hasta ahora, ¿cuál consideras que es el juego más difícil de Pokémon? No lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. O sea, quiero rejugármelos también un poco para eso, para poner todo un poco en perspectiva. Porque la primera generación me la he pasado relativamente en estos últimos años, hace poco, y la segunda también. Y más o menos me pasa con todos los juegos de Pokémon igual, yo creo. O sea, tengo clarísimo que el más fácil es X e Y. Porque sí, X e Y es absurdamente fácil. Pero en el resto más o menos me pasa parecido. O sea, que. O sea, yo juego siempre igual. Yo juego siempre sin usar objetos. Bueno, en Espada y Escudo uso esos objetos. Es que a lo mejor te diría que es Sol y Luna, Espada y Escudo, ¿eh? Te lo juro. Yo creo que en Ultra Sol y Ultra Luna los bosses eran imposibles, más que en Blanco. Hostia, a ver, pero es que Ultra Sol y Ultra Luna. Es que, a ver, es que Ultra Necrozma te rompe todo el juego. O sea, sí, podría ser el punto más difícil de cualquier juego de Pokémon, seguramente, si no te lo sabes. Pero es que no me parece que esté bien diseñado, la verdad. Me parece que está mucho mejor diseñado y es muy difícil el Lurantis de Sol y Luna. Ese sí que es difícil. Si no llevas el inicial de fuego, y aún así hay gente con el inicial de fuego que las pasó putas, ese sí que es difícil. La vaca y lechera blanca de segunda gen. También. Pero bueno, pero eso. Pero por ejemplo, segunda generación me la pasé hace poco y creo que hasta la Liga Pokémon no perdí. Que es lo que me pasa más o menos en casi todos los juegos de Pokémon. Eso, en Sol y Luna sé que perdí bastantes veces en el Lurantis y me lo pasé de chorra por un crítico de Charjabug, que esto cuando estaba a punto de morirse, siempre tendré eso en mi mente.
Ese Chanjabug, buena hostia. Vaya carrito me hizo todo Sol y Luna. Y luego en Espada y Escudo he estado muchas veces ahí a punto. O sea, no he perdido, hasta la liga no perdí. Pero bueno, estuve un par de veces en un par de combates dobles en rutas, contra entrenadores de rutas. Usé objetos, si no llego a usar objetos, pierdo. Y luego un montón de gimnasios de quedarme un Pokémon y ganar con el último Pokémon. O sea, no perdí nunca, pero nunca me sentí sobrado, ¿sabes? Para mí es el Pokémon Red. Tener que ganarle a un Dragonite sin un Pokémon de tipo hielo decente me costó mucho. Claro, también es que es eso. Pokémon son unos juegos muy, muy dependientes del equipo que lleves y de cómo juegues. Entonces, claro, yo por eso entiendo, por ejemplo, que mucha gente no. O sea, una buena muestra de que Sol y Luna tenía una buena dificultad, yo creo, es que preguntes a quien preguntes. Normalmente cada uno se atascó en una parte. O sea, como que el Lurantis es un punto negro bastante gordo, pero que además hay gente que se atascó en el Aqualad, en el Wishiwashi, hay gente que se atascó en otros. Y eso es bueno, o sea, porque realmente el juego no es igual para todo el mundo dependiendo del starter que lleves o el equipo que lleves. En Hoenn. Hoenn me lo debería rejugar. Hoenn sí que hace mucho que no lo juego. O sea, Horas es muy fácil. Horas. Es facilísimo. Horas no lo meto, Horas es muy fácil. La sexta generación, tanto el remake como los juegos, es muy fácil. Y el original, yo creo que no es muy difícil tampoco. Tiene sus momentos, y Máximo es difícil, y Pluvio un poco también. Pero por ejemplo, me parece más difícil Cynthia. Cynthia sí que me parece una campeona muy difícil. Es que muchas personas esperan que el primer líder de gimnasio venga con 6 Pokémon super mamado cuando tú solo atrapaste una mierda en la primera ruta. También la gente. Sí, por ejemplo, hablando otra vez del chat de Lynx, se pasó hace poco el primer gimnasio y la gente en plan, ¡buah! El primer gimnasio, ¡qué mierda! ¡Qué difícil! ¿No? No sé qué. ¡Qué difícil lo de los Wulus! Y es como, a ver, ¿eres consciente de que normalmente en el primer gimnasio de Pokémon no hay nada? No hay nada. Que aquí menos está guay y es algo divertido, o sea, pero. ¿Qué hay en el gimnasio de Brock? Así, así, y pa que puedas esquivar a dos entrenadores y te pegues con él. ¿Qué hay en el de Petra? ¿Era el de la de tercera generación? Que creo que está directamente. O bueno, o esa que te puedes saltar entrenadores, no me acuerdo. Y eso, y diciendo, ¡buah! Es que. Y viene con 6 Pokéball y solamente te usa 2 Pokémon, jajaja. Ja. Y es como. Está más que visto ya en el lore de Pokémon que los entrenadores, o sea, los líderes de gimnasio. Limitan su equipo dependiendo de las medallas del que viene. No eres muy listo si sigues en algo de lo que se quejaba la gente hace 20 años. A ver, que me. Sí, yo tuve problemas con el Durantes de Sol y Luna, pero en Ultra Necrozma tuve que llevar 3 crocodiles con intimidación y con supositorios. Yo, Lurantis, eso, Lurantis me parece que es difícil, pero es difícil porque está muy, muy bien diseñado. O sea, tanto el Lurantis como los Pokémon que le vienen en ayudar, está todo perfectamente hecho para que te joda la vida. Pero el Ultra Necrozma no, el Ultra Necrozma es que directamente te saca 10 niveles y tiene un busteo a todas las habilidades que básicamente te mata a todos de una hostia. El Ultra Necrozma a mí me jodió la vida porque yo me puse a levelear, porque si no podía, no podía pasármelo. Y después de levelear. Le envenené, me acuerdo que me planteé una estrategia sin cambiar el equipo, porque mucha gente cambia el equipo, ¿no? En plan, se mete un Mimikyu o lo que sea, yo sin cambiar el equipo. Y también creo que le derroté con un crítico de Incineroar, creo que fue de la hostia, y si no hubiese muerto igual. O sea, es que a partir de ahí. Es que eso. Ultra Sol y Ultra Luna está muy roto. Va muy bien hasta ese punto, pero una vez llega el Ultra Necrozma, te obliga a cambiar a tu equipo. O a levelear la hostia. Después de eso, te mete la revancha, creo, contra el resto de gimnasios. Sí, contra los otros líderes. Bueno, de las pruebas insulares. Y claro, son facilísimos, porque estás súper overlevel. Y luego te llega el Rimbombi. Y el Rimbombi es en plan de, claro, ¿cómo te metemos ahora un boss sin que realmente te suponga, te pueda suponer un reto después de Ultra Necrozma? Y entonces, ¿qué hacen? Pues cogen un Rimbombi. Y te lo chetan en todas las características dos veces. Y dices, muy bien. Y yo también me lo cargué de un crítico. Si no, el Rimbombi me lo pasé a la primera porque le metí un crítico que no se lo creyó ni él. Pero si no, también me hubiese reventado el equipo. Entonces, Ultra Sol, Ultra Luna. ¿Es difícil? Sí, la parte final yo creo que es difícil.
pero no está bien diseñado. No me parece que esté bien diseñado. Me parece que está mucho, muchísimo mejor Sol y Luna. Y no, no es tan difícil porque no tiene salto ese de dificultad. Pederas bro con tetas. Regresé un momento para decir que me acordé de un directo donde esperamos a Murky, pero nunca llegó. Lo digo por el título. Sí, ya sé que. A ver, voy a mirar el WhatsApp. Porque Murky es muy dado a tardar la vida y más. Si no, ¿llevamos cuánto llevamos de A? 1 hora y 20. Si no, seguramente corte. Espero a Murky. Va a preguntarle que si le queda mucho. Por cierto, el Luffy de Pokémon. Hostia, se ha pausado el vídeo. ¿Quieres seguir viéndolo? Sí, ¿por qué no? Voy a preguntarle. ¿Qué tal vas? Ese Murky es un tardón de mierda. Eso sí, si me dice que va a tardar mucho, corto. Y ya cuando vuelva, será muy tarde seguramente, pero bueno, abro directo y ya está. Aunque me gustaría ver los vídeos de gimnasio con su equipo completo al final de la aventura para verlo en todo su esplendor. Bueno, eso se hizo con las revanchas, que es algo que me parece la hostia. ¿En qué generación metieron las revanchas? ¿En la quinta? No sé si las metieron en la quinta. Pero bueno, que es eso, con las revanchas se supone que te enseñan el equipo que realmente tiene ese líder de gimnasio. Y sé que en HeartGold, SoulSilver hay revanchas. Creo que en Blanco y Negro también hay revanchas. En Ultra Sol y Ultra Luna tienes la revancha justo antes del último gimnasio. Aunque creo que también hay revanchas después, si no me equivoco. Y de Kalos, Kalos me la suda, Kalos es muy fácil. Aunque tuviese revanchas. De los campeones, para ti, ¿cuál es el más difícil? Tercera. En tercera me dieron las revanchas tan pronto. Pensaba que habían tardado más. En XY no hay. En XY no hay, y si hay, daría igual. Porque el juego es muy fácil igual. Campeón más difícil. Lionel me parece bastante difícil. Pero claro, el tema del Lionel es que solo te enfrentas a él. Entonces, claro, por eso yo creo que es más difícil que de normal. Porque no tienes un alto mando antes. Si no, yo creo que diría que Cynthia. Cynthia es difícil. O sea, tengo que rejugarlo. Porque hace la hostia que no juego a la cuarta. Y nunca he jugado Pokémon Platino. Me lo he comprado este año, pero no lo he jugado. Bueno, me lo he comprado, no. Me lo regaló Cerilla. Yo me he comprado el HeartGold, SoulSilver. Si no, yo diría que sí, entre Cynthia y. Es que, bueno, es que Lance también es difícil. Nada, pero yo creo que Cynthia es más difícil. Yo diría que sí, Cynthia o Lionel. Y yo creo que me quedaría con Cynthia. Pero hostia, pero Lionel tiene un equipo potente, ¿eh? Lionel, la verdad es que me ha gustado un montón. El equipo que tiene, digo. El personaje, bueno, sin más. Ahora que lo pienso, explicaron por qué no había alto mando. A ver, realmente alto mando hay, es un torneo. O sea, pero no es un alto mando al uso, pero es un torneo. El tema es que te rompe totalmente la dinámica de un alto mando de te encuentras a cuatro seguidos y luego al campeón seguido. Pero eso, explicarlo no hace falta explicarlo, es un torneo. Es como en Galar es un torneo. Entonces te enfrentas en los torneos, en las eliminatorias, y luego el que gana se enfrenta al campeón. Y deben hacer eso todos los años, y hasta ahora Lionel había ganado siempre, y de hecho el juego empieza con la pelea de Dragón contra Lionel, que pierde. Lance y sus tres dragonites. Sí, también eso. Lance también me parece difícil, pero bueno. Yo creo que Cynthia es más difícil, con el, sobre todo en esa generación con el espíritu y tal. Lionel descontando su Charizard. Tiene buen equipo. O sea, el Charizard también es bueno, ¿eh? O sea, el Charizard Gigamax mete unas hostias como panes. Dentro de lo que es un Charizard, ¿no? Pero mete hostias como panes. Platino no es difícil, pero no está tirado. Lo más chungo es el tercer gimnasio. A ver, eso, tú piensas que eso, Pokémon depende mucho de quién lo. De qué equipo nivel que lo juegue. Yo es que la verdad es que no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cuál es el tercer gimnasio de Sinnoh. Yo recuerdo que Cynthia me costó. Pero a ver, realmente es que eso, ningún juego de Pokémon es difícil, pero quitando X e Y tampoco considero que ninguno esté tirado. Bueno, X y Y, eso, horas.
Incluso la liga de Let's Go está bastante bien. El resto del juego es muy fácil, pero la liga de Let's Go tampoco me resultó la hostia de fácil. Termino el escenario y voy. Ocas. Sí, pues estoy yo como para seguir. Tengo la garganta ya un poco tocadita. Vale, pero en principio parece que no va a tardar 2 horas más. Así que podremos hablar luego de espada y escudo bien. Sí es bueno, pero cuando veo el Charizard me llena de furia. Esto ya es un asunto personal. De por sí Charizard, sin Mega ni Mega Piedra o algo Dynamax, es un buen Pokémon. Todos los starters son más o menos balanceados, ¿no? Luego, a ver, tienen mayor o menor uso. Creo que Venusaur es el que mejor uso tiene, ¿no? En competitivos y demás. Pero todos los starters son bastante equilibrados. Entonces, un starter de por sí no es un mal Pokémon. Y de espada y escudo y tal hablaremos luego, ¿vale? O sea, que todavía no hemos empezado el streaming oficial de espada y escudo. Cuando venga Murky, ya cambiaré el título, pondré que hay spoilers y podremos hablar de todo, ¿vale? Las preguntas de espada y escudo, guardaoslas para después, mejor. Dentro de todos los iniciales están por encima de los Pokémon normales, solo superados por los semilegendarios. Sí, eso, o sea, los starters básicamente están hechos para que te cojas al que cojas, esté más o menos todo equilibrado. Entonces, son buenos Pokémon, no son los mejores, y de cara competitivo, pues eso. Tiene uso Venusaur, no sé si alguien usa el Serperior con Respondón, pero creo que no. Y el Greninja con Mutatipos y eso. O sea, hay alguno que destaca, pero en general son todos. Creo que el inicial más mierda es Meganium. Yo, bueno, no sé, o sea. Claro, es que. La verdad es que yo creo que con los años he terminado queriendo un poquito a Meganium. Pero bueno, o sea, es que claro, en su momento, pues claro, ¿qué me pilló con? Pues no sé cuándo jugué a Pokémon Oro, pero a lo mejor tenía, ¿qué? 6 años, 7, 8. Entonces era como, ¡buah! Este inicial es de chica, es una puta mierda. Con lo que molan todo y Cyndaquil. Y entonces, bueno, tengo eso un poquito ahí todavía, yo creo, pero bueno, Meganium, no sé, yo creo que ahora me gusta. Y en cuanto a stats, no tengo ni idea, de competitivo en general. El profesor Orink, un Poketuber, usa Serperior. Claro, es que sé que Serperior de oculta tiene Respondón, que es bastante buena. Me choca su cambio entre Byleaf y Meganium. Y son casi iguales. Básicamente es el mismo dinosaurio más grande, con más flores. Me choca más entre Chikorita y Byleaf que entre Byleaf y Meganium. Pero bueno, la segunda evolución siempre ha sido un poco de ahí. Croconaw cambia bastante, aunque Croconaw me encanta. Croconaw cambia bastante y tiene el coso este de troglodita que mola mucho, pero bueno, es verdad que es rarete. Kilawa es un Diplosion más pequeño, básicamente también, como Byleaf y Meganium. Madre mía, el puto Murky. ¿Puede tardar más? Mí me gusta más Byleaf que Meganium. Son las antenas que me desconcentran. Ya, eso sí, pues no, porque Byleaf tiene una hoja en vez de antenas. De los iniciales de planta, ¿para ti cuál es el mejor? Ya teniendo las espada y escudo. ¿De planta? De primera evolución. De primera evolución. Yo creo que me quedaría con Rowlet. De segunda evolución me quedaría con Grovyle. Y de tercera. Seguramente. Me quedaría con Venusaur. Así a bote pronto, ¿eh? Sin pensarlo mucho. Yo creo que más o menos me quedaría con esos.
Eso, sabéis que mi inicial favorito es Totodile. Y ya a partir de Totodile, pues ya irá llegando el resto. Vale, pues creo que voy a cortar. Porque es que la verdad es que no me fío de Murky. Creo que voy a cortar. Y cuando empiece otra vez el directo, porque encima sí me viene bien que los tengo en dos archivos separados para luego subir a YouTube. ¿Qué opináis? ¿Corto 15 minutos y en 15 minutos 20, si Murky se da prisa, nos volvemos a ver aquí? ¿Cuándo viene Murky? Me ha dicho que termina de cenar y viene. Pero siendo Murky puede ser media hora perfectamente. Es Murky. Qué impuntual. Bueno, a ver, tampoco quedamos a ninguna hora, pero... Murky no está, Murky se fue. Yo creo que la mejor opción es hacer eso, en plan... Descansa la voz 15 minutos y luego cuando vuelva a empezar en 20 ya no podré volver. Bueno, pero eso... En 20 minutos va a empezar corte o no corte, entonces... Si alguien no puede, pues bueno, ya está, se quedará resubido. Yo creo que voy a hacer eso. Voy a cortar. No voy a hacer raid ni nada, porque. ¿Para qué? Si luego quiero que vengáis otra vez. Vale, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Voy a cortar. Y en 15-20 minutos, o lo que tarde Murky, aviso otra vez por Twitter. Y en principio creo que vamos a hacer directo los dos a la vez. Y ahí ya sí. Así cambio el título y lo pongo todo bien. Tendré que prestar atención para no perdérmelo. Eso, estad pendientes. Vale, máximo, poned máximo media hora. En media hora tiene que haber empezado, sí o sí. Si no, le mato a Murky. Pues nada, gente, muchas gracias. Ha estado interesante el directo de hoy. Hemos hablado un montón de cosas interesantes. Y en 15 minutillos, o 20, o algo más, depende de Murky, nos vemos para hablar fuerte, fuerte de espada y escudo. ¿Vale? Otra vez. Así que nada. No, os aviso por Twitter, ¿eh? Os aviso @sirgeri/